Llevan 6 meses trabajando en ello y hoy los grupos parlamentarios en el Congreso negocian un acuerdo para alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género. A falta de cerrar algunos puntos, incluirá 200 medidas y contará con un presupuesto de 1.000 millones de euros en 5 años para luchar contra esta lacra social. Macarena Bartolomé. Los grupos continúan reunidos y parece que va para largo. Los portavoces reconocen que no se van a levantar de la mesa hasta cerrar los flecos y lograr un acuerdo. Entre las medidas, eliminar el atenuante de confesión para los maltratadores o cambiar los criterios para que una víctima pueda acreditar su condición. La oposición acusa al gobierno de desleal. Dicen que ha intentado apropiarse del pacto y venderlo antes de que estuviera cerrado. Hoy el Partido Popular aseguraba que el pacto es de todos y un ejemplo de política con mayúsculas. Creo que es importante decir que quedan flecos importantes, entre otros, algunos relacionados con las cuestiones presupuestarias que para nosotros son vitales. Nosotras vamos a quedarnos hasta el final para que esto verdaderamente sea un acuerdo con enfoque feminista que permita mejorar las vidas de las mujeres. Lo que sí nos ha sorprendido es que haya habido filtraciones y se haya dado por cerrado un pacto que todavía no estaba cerrado, que se va a votar hoy. Pone de acuerdo por primera vez en mucho tiempo a partidos políticos con sensibilidades muy, muy distintas.